Mire, le diré algo en lo que estamos en desacuerdo. Milei, esta no se la esperaba. Esta no se la esperaba usted. ¿Usted qué tipo de derecha quiere ser? Porque usted es de derecha, ¿verdad? Sí, pues, ¿qué tipo de derecha? El problema es que usted es del tipo de derechas de los de Milei y Trump. ¿No le apetece algún día parecerse un poquito más, no sé, a Macron, a von der Leyen, a Merkel? ¿No le apetece un poco ir por esa línea? Porque justo la diferencia entre unos y otros es la justicia social. Sí, sí. Lo que es una aberración no es la justicia social, que, por cierto, defiende la Constitución española, nuestra Constitución. Lo que es una aberración es lo que hacen ustedes con mucha gente, señora Ayuso. Y nosotros somos socialdemócratas porque creemos en la justicia social, porque creemos en las personas y en que tienen que tener oportunidades para esforzarse y que les puede ir bien en la vida y que puedan vivir con dignidad. Por eso le hablo tanto aquí de educación, de sanidad, de vivienda pública, señora Ayuso, porque eso es en lo que creemos los socialdemócratas y eso es lo que tenía que estar haciendo usted. Mire, otro asunto. Su programa electoral lo dice claramente. Propuesta concreta. La solución de los dos estados para Israel y Palestina. Oiga, si es que lo dice usted muy en claro. Pues igual que yo, igual que usted, apoyo que los países que no han reconocido a Israel le reconozcan, apoye usted que los países que no reconocen a Palestina reconozcan a Palestina como estado. Es que es así de simple. Cumpla con su programa electoral. Y lo último. Mire, de su discurso de investidura hace un año, dice: tengo una noción liberal de la política, una noción que exige que todo poder cuente con su contrapeso. Y de entonces ahora ha bloqueado 7.000 iniciativas de control, ha desmantelado el Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas y la pluralidad ante el Madrid. Vaya liberal. Lo único que hacen es ponerse a llorar. Ustedes dando lecciones de democracia, que es lo que siempre hace, y luego por la espalda, de manera sibilina, pretender ir a los medios que ustedes insultan para pedirle perdón. Hola, soy Juan Lobato, hágame un poco de caso. Miren, se ponen a llorar todo el tiempo con me gusta la fruta, y luego resulta que ustedes, aquí, todos presentes, que me han llamado genocida, tarada mental, corrupta, frenopática, defraudadora, dudoso equilibrio mental, facha, nazi, ahí entendí, pachi, dije, no se metan otra vez con la política vasca, pues entonces sí, igual, Ayuso fascista, esta es nuestra lista, no la de la compra, creo. Piso ilegal con derecho a ser acosado, no sé dónde está el piso. Ustedes mandaron a un técnico y no me han dicho nada todavía. Indigno, indecente al señor Rajoy. Pedro Sánchez difamó a la mujer de Feijóo, a mi familia también, desde el Congreso de los Diputados, en entrevistas, en por lo menos 3 viajes internacionales desde fuera de España. ¿Quién se opone a ustedes? En la fachosfera. Siempre relacionando al presidente del Partido Popular con los nazis, siendo europeo. Ustedes, los del diálogo, el Partido Socialista. Veleta, vago, mentiroso, ignorante, lo que le han llamado a Feijóo no tiene nombre. Y yo recuerdo a Sánchez en la tribuna del Congreso riéndose a carcajadas de Feijóo en su debate de investidura, ¿se acuerdan? ¡Jo, jo, jo! En horario infantil, que ese día miles de niños lloraron en casa. Daba miedo. Cuento llamando la calle se asuelva a los periodistas. Ha llamado panfleto al mundo. Ojete a The Objective, fachosfera al confidencial. Panegírico de la fachosfera al debate. Pachi López, por supuesto, no responde a sus preguntas. Pero usted, Lobato, el señor que va de Kennedy, sí, no ha dejado de ofender a mi familia aquí cada vez que ha podido. Les pusieron lonas, camisetas, persecuciones, cámaras de televisión a mi familia, incluidos niños. Y usted decía que yo había ido a provocar a la Complutense cuando me realizaba la ultraizquierda con todos ustedes detrás un escrache por ir a recoger un título. Eso es usted. Mentira tras mentira. ¿Le va a decir algo al señor Puente cuando nos llama locos, borrachos o insulta al presidente de Argentina? Pues por supuesto que no. ¿Y qué me dice de las manifestaciones que me organizan bajo el balcón de sol? Con el megáfono me dicen siempre, señora presidenta, con el máximo de los respetos, déjenos que les diga que no estamos de acuerdo con todas sus políticas, por favor, entre en razones. Es así ustedes como me tratan y como nos hablan. Así que cuando me hablen de dar lecciones, cada vez que me hablen de la fruta, sí, les diré, no es que me gusta, es que me encanta. Muchas gracias. Sí, señor Lobato, ¿por qué artículo quiere hablar? Sí, señor presidente, por el 114.1, por inexactitudes, porque ha vuelto a referirse la presidenta a mí, contestándome a mí con frases, expresiones, insultos, ataques que yo en mi vida he hecho. No sé si es que tiene la tarjeta cambiada
o que quiere contratar a un producto, desde luego que no lo haga a mí, porque la es que no lo que pasa... Lo que pasa jueves tras jueves tras jueves. Tenemos un artículo concreto que es el 113.5, que es para inexactitudes, rebatir inexactitudes, pero ese no se puede utilizar en las preguntas. Y el otro que tenemos es el 114.1, y ya ese lo utilizamos pues, por cuando se hacen juicios de valor negativos. Pero, hombre, yo creo que el discurso de la presidenta ha entrado dentro del debate habitual político que tenemos entre unos y otros. El problema es que alude a mi persona, aunque sean frases y expresiones. Ya, sí, pero no. Dice contestándome. No he apreciado, de verdad, señor Lobato, si le diera la palabra tendría que darla continuamente a todos los diputados. Le entiendo, pero... Que conteste realmente a la persona a la que está hablando. No procede, de verdad, se lo digo. Es que sería imposible, señor Lobato. Gracias, Presidenta, ¿por qué no ha valorado todavía las palabras del señor Milei después de 4 días? ¿Por qué sigue callada la presidenta de la Comunidad de Madrid ante un insulto a las instituciones democráticas que tuvo lugar en Madrid? ¿Por qué se esconde, señora Ayuso, que solo le falta ponerse una peluca? Mire, usted y Milei tienen varias cosas en común. Comparten la misma indiferencia hacia las víctimas del genocidio del señor Netanyahu y la misma admiración hacia el gobierno criminal de Netanyahu. Comparten muchas cosas ustedes dos, pero sobre todo una. Intentan tapar las vergüenzas de su gestión con una polémica más grande. A eso vino Milei a Madrid, a tapar el auge de la pobreza y de la inflación en Argentina con un insulto a las instituciones españolas. Presidenta, dados los niveles de violencia verbal este fin de semana, ¿qué medidas tiene previstas para mejorar la convivencia entre los madrileños? Me hablan de la convivencia ustedes, que quieren arrasar con el Estado de Israel. Ayer decía su vicepresidenta, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal, despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid. En Madrid viven judíos que no son israelíes. ¿Les quieren echar hasta el mar también a ellos? Miren, silencio, señor Padilla. Gracias. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. ¿Sí? Ustedes, y además, blanquean el negocio de las drogas, que solo arruina familias y crea pobreza, que llama putos pijos a los jóvenes a los que les gusta los silencio. Que hacen listas de periodistas desde la inmunidad silencio, parlamentaria. Silencio, señorías. Que fomentan la ocupación, que es un verdadero delito. No interrumpan, por favor. En tantos barrios. Insultan y desprecian al rey de todos, pretenden amordazar a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es el último recurso del más débil. Promueven los horrores de la guerra civil, aprueban leyes sectarias para dejar en la calle delincuentes sexuales y quieren empobrecer a la población como hicieron en Argentina, que era el país más rico del mundo, hoy en el puesto 70. Uno de cada dos argentinos por sus políticas hoy es pobre. Los médicos no cobran ni 5.000 euros al año por ustedes, por el peronismo, el socialismo, la subvención, la impunidad con la que han arruinado a la Argentina. Son ustedes los que han provocado que Milei hoy sea el presidente. Así que, ¿qué mal lo habrán hecho si él es tan malo? Lo grave de gente como Milei y usted no son las formas, por mucha vergüenza que dé que conviertan el insulto en meme, camiseta o eslogan de campaña. Rompe la convivencia dejar a miles de familias sin plaza en escuelas infantiles. Rompe la convivencia dar comida podrida en residencias de mayores. Y, por supuesto, que rompe la convivencia efectiva que la silencio, comunidad más señorías. Rica de España mantenga los recortes en educación de 2012. Efectivamente, por eso la huelga de esta semana. Porque el modelo Ayuso está muy bien para Blackstone y Quirón, pero no está a la altura de los profesores y profesoras que educan a nuestros hijos. Señorías, si los progresistas madrileños tenemos una enseñanza para el presidente del gobierno, es que las polémicas no bajan los precios del alquiler. Las crisis diplomáticas tampoco, pero somos un país soberano. España se tiene que defender ante las amenazas de Milei y se tiene que defender ante las amenazas de Netanyahu. Es intolerable que un presidente con 35.000 muertes a sus espaldas se atreva a repartir amenazas y represalias diplomáticas a los que defendemos reconocer al Estado palestino. Por eso España tiene que romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel e impulsar sanciones al gobierno de Netanyahu hasta imponer un alto al fuego. Señora Ayuso, Más Madrid condenó silencio, los ataques señorías. De Hamas el primer día que se sucedieron y usted no ha tenido una palabra contra los crímenes de guerra de Netanyahu en medio año.
entre las víctimas del genocidio y los genocidas, usted se ha puesto una y otra vez del lado de los genocidas. No siga. Deje de hacer el ridículo y apoye de una vez a su país.